Pans & Company cumplía 25 años y para celebrarlo lanzó la promoción Bocadillos de Madre. Para comunicarla tuvimos una idea, entre nosotros bastante básica. ¿Por qué no anunciar los bocadillos de madre a través de una madre? Pero teníamos un problema. Las madres no tienen ni pajolera idea de redes sociales. Espera, ¿y si eso no es un problema? Os presentamos a Maripans, la community madre de Pans & Company. Sígueme en Twitter, Facebook, sígueme en Instagram, en todo. Para que Maripans empezase a llevar las redes sociales, teníamos que mandar de vacaciones a la anterior community. Lo hicimos con este tuit orgánico. La verdad es que la liamos mucho. Pero mucho. Fuimos trending topic en Madrid. Lo primero que hizo Maripans al llegar fue pasarse el día entero para subir su foto de perfil. Menos mal que al menos le puso un buen hashtag. A partir de aquí, empezó a comunicar la promoción en redes sociales, a su manera. Bueno, voy a estar grabando si me estoy viendo ahí. Pero a ver, mamá, ¿tú sabes lo que es el REC? Pues claro, una película de miedo. Poco a poco le fue cogiendo gustillo al mundo digital. Es vídeo. Creó un hashtag bien creado. Siguió con los GIFs y hasta aprendió lo que es un píxel. Aunque seguía aún con Templán, se adaptaba a lo que pasaba cada día. Si era San Valentín, felicitaba a su manera. Si pillaban a su hijo haciendo otros anuncios, lo reconocía y le hacía promoción. Si alguno llegaba a las tantas un domingo, se lo echaba en cara, como madre. Un día perdió 4 seguidores, se disgustó mucho y lo expresó tal cual. Otro día subió un vídeo de cómo preparar los bocadillos de madre. Lo grabó, pero a cámara lenta. 8 minutazos. Pero no se lo tengamos en cuenta, que consiguió casi 280.000 visualizaciones. El engagement con los usuarios crecía día a día. La gente se enamoró de este personaje que no contestaba como una marca, sino como una persona mayor y torpona. Para despedirse se acordó de todos sus seguidores y sortió varios delantales que incluían el nombre de todos ellos. También se despidió de sus compañeros, los communities, con algo que nadie había hecho hasta ahora. Un sarao de despedida para ponerles cara. Maripans ha sido una campaña amable y divertida que ha roto los esquemas escritos de cómo debería ser un buen community, consiguiendo resultados en un solo mes que hablan por sí solos. Unos resultados que no están nada mal, teniendo en cuenta que nuestro objetivo era mejorar el engagement. Sí, eso es verdad.